Han pasado 1,8 millones de años desde que el ser humano empezó a cocinar, pero hace relativamente poco que conocemos el quinto sabor. ¿Sabes qué es el umami? Desde pequeños nos han dicho que existen cuatro sabores: el dulce, salado, ácido y amargo. Pero, ¿no os ha pasado nunca que habéis probado alimentos que no encajan en ninguna clasificación tradicional? Es el caso, por ejemplo, del tofu o de las setas. En el siglo XIX, el chef francés Escoffier, el que inventó el caldo de ternera, sabía que existía un quinto sabor que era el secreto de su éxito, pero no tenía los conocimientos necesarios para probarlo. Años más tarde, en 1908, el químico y profesor de la Universidad Imperial de Tokio, Kikunae Ikeda, se hizo la misma pregunta. Analizó varios alimentos que consideraba inclasificables, como el típico caldo japonés dashi o el alga kombu, y llegó a la conclusión de que se trataba de un nuevo sabor, el umami. En japonés, umami significa sabor agradable, sabroso. Y es que este quinto sabor aterciopela la lengua y estimula la garganta, el paladar y la parte posterior de la boca. El umami es el sabor de los mariscos, el tomate, el parmesano o la sopa kokaliki de Escocia, entre otros muchos alimentos. Massimo Bottura, uno de los mejores cocineros del mundo y el responsable de la Osteria Francescana de Módena, sirve en su restaurante desde 1955 un plato llamado Las cinco edades del parmesano. Un plato hecho con parmesano reggiano en cinco texturas diferentes. Según él, el parmesano es el ingrediente con más umami de la cocina europea. Cuando algo sabe a umami, suele indicar la presencia de glutamato y otros aminoácidos necesarios, y es por eso que los científicos sospechan que esta es la razón por la que nos gusta tanto. Las papilas gustativas de la lengua y otras regiones de la boca pueden detectar cualquier sabor independientemente de su ubicación. El mapa de la lengua es un diagrama erróneo según los científicos, y con el umami sucede lo mismo. Podemos detectarlo en cualquier parte de la boca. Sin embargo, no fue hasta hace poco que se convirtió al umami oficialmente en el quinto sabor. Y ahora, cortad esta pizza deliciosa y pasadme un trozo que tengo hambre después de contaros todo esto. Os espero en el siguiente vídeo.